Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos semanales para Ángel Metropolitano. Les invito a que se suscriban, a que le den like y clic a la campanita para que no se pierdan ningún video de los que vamos a estar publicando por acá. Estos horóscopos van de la semana del jueves 25 de abril al miércoles 1 de mayo del 2019. En estos momentos el sol está pasando por Tauro, y Tauro es uno de los signos más bellos del zodiaco. Traen una frescura, de alguna forma originalidad, que se puede ver reflejada en todo lo físico, y necesitan mucho la materialidad para poder realizarse como personas en este plano existencial. De ahí que los Tauros sean excelentes joyeros, gente que se dedique al arte y gente que busque la belleza en todo lo que les rodea. Bueno, pues les comento que dentro de las energías de una carta astral, todos tenemos una casa en Tauro. Y cuando conocemos nuestra carta astral y el sol repasa estos 30 grados que corresponden al signo, pues de alguna forma nos invita a realizar las tareas apropiadas de las que habla esa casa. Por eso es que de repente nos dan rachas. Decir, bueno, pues es que ahora me siento como muy irascible, ¿por qué será? Bueno, por ejemplo, si tuvieras un Marte dentro de Tauro, ahorita que el sol repasa el signo de Tauro, pues se activa esa energía marcial y es cuando nos empezamos a sentir irascibles o bastante enojados. Y de repente no sabemos ni por qué. Bueno, pues por eso les invito a que conozcan su carta natal. Y no solo eso, sino que también cuando sabemos, por ejemplo, de qué signo es nuestra luna, que quiere decir mis emociones, mi alma, pues podemos complementar con la información que se expone en los horóscopos. Por ejemplo, yo soy el sol en Acuario, la luna en Acuario y el ascendente en Piscis. Cuando estoy bien enterada del horóscopo de cada uno de estos signos, pues de alguna forma puedo armar mi panorama y predecir mucho mejor mi semana. Aries, vamos a ver qué pasa contigo esta semana. Aries, tú vas a tener una semana excelente de oportunidades para carrera, amistades y tu salud o espiritualidad, esos buenos hábitos que de alguna forma te puedan proveer de una excelente salud, y también para planeación de tu retiro. Bueno, el día 29 va a ser el día difícil de esta semana, así que ten mucho cuidado, mucho ojo con todo aquello que pudiera caminar hacia atrás. Esto, pues hablando también de si vas caminando en la calle, ten mucho cuidado con los coches en reversa. Bueno, esta semana en específico van a surgir comunicaciones que te pueden traer mucha prosperidad, inclusive viajes. No desaproveches el poder viajar, aunque sean viajes cortos, porque ahí, por ejemplo, Marte dentro de Géminis está como haciéndote la invitación a que cortes un poquito con la rutina para poder tomarte un tiempo para ti. Y posiblemente por esta cuestión de Neptuno en tu casa 12, hayas estado sintiendo esa tensión como diciendo, no, no es momento, mejor aprovecho para trabajar, mejor aprovecho para echar más raíces. Vamos a ver, Tauro, para ti esta semana, o sobre todo por este sol que ha estado visitando a Urano, de alguna forma ha estado haciendo esa combustión. Hemos visto, pues sí es la época de mayores incendios por estadística, pero hay muchas cosas que se inflaman con esta conjunción. Entonces, de alguna forma, si esto te ha estado pegando a ti en lo personal, y más ahora que es el mes de tu cumpleaños con energías muy bajas, esto nos diría que hay una negatividad alta muy fuerte en torno tuyo. Yo te recomiendo la obsidiana como un amuleto para protegerte de toda esta negatividad y que no se instale, sobre todo en tu campo astral, porque eso ya te afectaría hasta en la parte económica. Cargar con una obsidiana puede ser una muy buena solución, créeme. Regente, bueno, tu regente Venus no se aclara, que quiere decir que anda todavía como paseando por un limbo, no se aclara, entonces en el corazón, en toda tu esencia, hay dudas, hay dolor y mucha incertidumbre. Bueno, pues para esta conjunción que le está pesando mucho a tu signo, ¿no? Uno se pone más irascible o más rebelde. Y bueno, es difícil controlarlo, pero la meditación es un excelente recurso para que puedas fluir en estos momentos tan tensos y tan difíciles.
La mayoría de la gente va a creer que estás haciendo drama donde no hay nada malo. No te preocupes, no necesitas ni esa empatía, por así decirlo. Se trata de encontrar dentro de uno mismo, por eso es Urano dentro de tu signo, que quiere decir yo tengo que ser autosuficiente, yo tengo que ser autosustentable, yo tengo que proveerme de esa seguridad que los demás no pueden comprender y no me pueden dar. Ahora, ideas de carencia sí pueden instalarse con todo esto que estamos viendo, pero sin embargo, cuando luches contra toda esta negatividad, bueno, pues esta semana vas a tener grandes ideas para triunfar, muchos avances en tu carrera y posiblemente vas a cambiar un poquito el tono de amistades, vas a empezar a incluir otro tipo de gente y a deshacerte de algunos otros que como que no están apoyando tu causa. Géminis, en esta semana te va a tocar atender dos cosas básicamente. Uno, tu lado espiritual. Luchar contra esas distracciones o contra todas esas cosas que de repente no te quieren dejar concentrar en la parte de la espiritualidad, en la parte de esa salud, pero de tu estado interno. Bueno, en tu mente puedes llegar a tener días de eureka de los días 26 al 28. Va a ser una semana de muchísima creatividad, así que no la desaproveches, sobre todo si te dedicas a plantear nuevos caminos, a plantear soluciones o a crear nuevas cosas o a ser innovador. En tu carrera, sobre todo, vas a tener las bendiciones el día lunes 29, aunque algo podría estarte creando impaciencia y esa impaciencia empezar a hacerte sentir como desesperado, desesperada. Tranquilo, hay que moverse con mucha paciencia en este mundo, sobre todo porque ese Júpiter está retrogradando y de alguna forma está revisando los contratos, revisando las cosas que ya se tenían, haciendo como una especie de auditoría, planeación para ver si realmente estamos caminando por el camino que debemos andar. Bueno, ahí por ejemplo lo que más me preocupa para ti, Géminis, es que ese Neptuno esté creando esa tensión con tu, bueno, en este caso Marte, que te está visitando, que se está haciendo tu amigo. Y eso quiere decir que surgen muchas mentiras, porque Neptuno es el maestro del disfraz. Y ese Marte es tu niño interior haciéndote creer en mentiras. Ten mucho cuidado con esta parte. Revisa todo lo que de alguna forma puedes leerle la letra chiquita. No te vayas a meter en algún problema. Y ten mucho cuidado con una cosa. Ser el chivo expiatorio de gente que te puede tener mala onda. Porque ese Neptuno justamente sería como tus enemigos ocultos que en algún punto pues van a salir a la luz, pero podría ser ya demasiado tarde. Ten mucho cuidado, Géminis, medita y pide consejo. Cáncer, vamos a ver, ahí para tu signo, pues la luna se está moviendo dentro de Capricornio, que lo hace muy triste, entonces el día jueves 25 va a ser un poco triste para ti. El día 26 y 27, que pasa por Acuario, pues vas a querer rodearte más de esa gente que amas. Y el día 28 y 29, bueno, pues vas a sentirte como en muy saludable en tu propio espacio, muy a gusto en tu propia piel. Y ya por ahí de los días 30 y 1 de mayo estarás, la luna estará pasando por Aries y de alguna forma esto va a activar ciertas tristezas en tu persona. Sin embargo, vas a tener una excelente semana para pensar en tus compromisos, tu espiritualidad y tus ideas. Entonces, bueno, yo siento que se te va a soltar como el escritor o la escritora que llevas dentro. Aquí vas a tener que pensar mucho, sobre todo en la parte de tus ideas o de tu carrera o de tu porvenir en cuanto a lo que haces, lo que le das al mundo. Si es bueno mezclar el amor con la carrera, vas a estar oscilando entre esas dos cosas, como de, ¿y puedo sobrellevar esta relación? ¿O puedo sobrellevar este amor cuando estoy trabajando? Ahí es donde vas a tener que evaluar mucho la situación. Tu regente te va a ayudar a resolver problemas, a ser creativo, por eso yo siento como que te va a salir lo, pues como lo inspirador esta semana, ¿no? Y el día lunes 29, ese día socialmente vas a estar muy solicitado, muy solicitada, y podrías estar salvándole la vida a alguien, porque de alguna forma ahí está una de las estrellas rojas que no me gustan, no me gustan porque quiere decir que alguien muy cercano a ti te va a pedir ayuda. Trata de estar ahí para esa persona porque podrías ser el héroe o la heroína.
Vamos a ver, en Leo. Bueno, para los Leo, esta luna va a estar pasando por la casa 6 de lo laboral, la salud y el territorio. El 7 va a pasar por las cuestiones de compromiso, contratos legales, y el 8 por esta cuestión de la espiritualidad. También tiene que ver con la sexualidad cuando hay una pareja. Bueno, en Leo se va a suscitar rebeldía en la carrera, sobre todo esa sería la tendencia, pues es una luna sobrecargada negativa que nos hablaría de desintoxicar energías, desintoxicar cosas que están sucediendo en la profesión. Entonces, bueno, posiblemente Leo va a estar un poquito pasivo-agresivo en esa parte, intencionando esos nuevos cambios para deshacerse de ciertas cosas que ya no le gustan. Bueno, lo que sí es importantísimo es canalizar toda esta energía, que es muy marcial, es muy de decir, a ver, no me está gustando esto que está pasando, sobre todo con mi gente dentro de la profesión. Entonces hay que canalizarlo de forma productiva, ¿para qué? Para dejar la mediocridad, hacer inversiones de energía que supongan el éxito más adelante. Ahora, en el trabajo va a haber mucha felicidad, eso que ni qué. Porque de alguna forma, cuando la luna esté pasando por la casa del trabajo, que se da dentro del día jueves 25 y el día viernes 26, estas oportunidades nuevas van a surgir y de alguna forma como que ayudan a respirar o ayudan a ver la luz al final del túnel. Bueno, en la espiritualidad y en toda esta parte de la intimidad, seguramente se van a suscitar muchos conflictos. En lo íntimo, sobre todo cuando hay una pareja. ¿Por qué? Porque no vas a saber exactamente qué es lo que necesitas y de alguna forma vas a estar como muy exigente o como cuando dicen barrilito sin fondo, ¿no? Bueno, pues entonces a meditar, Leo, para que no vayas a destruir las cosas más importantes que tienes. Vamos a ver, para Virgo, esta luna pasa por la casa 5 del romanticismo, 6 del trabajo y 7 de los contratos, matrimonio, etc. Bueno, Virgo, en el romanticismo vamos a tener tensiones porque ahí es donde nos cae el momento de decidir como, a ver, como que ya no traigo los lentes rosas, como que ya se me están abriendo los ojos, estoy viendo algo que no me gusta. Bueno, ahí Virgo te me vas a poner muy tenso porque no te gusta de repente descubrir o saber que las cosas no eran lo que parecían. Ahí, por ejemplo, lo que vas a tener que cuidar también va a ser la salud de tus piernas. Y yo te recomiendo mucho, bueno, pues estas lociones para piernas cansadas, etcétera, pero sobre todo la zarzaparrilla. Si te tomas un tecito de zarzaparrilla vas a mejorar la circulación. Lo que pasa es que las piernas tienen que ver con Acuario y la luna el día 26 y 27 va a estar pasando por Acuario. Y eso en las cuestiones románticas, o sea, es un reflejo, ¿no? Si tengo un malestar en la cuestión romántica o en la parte de mi creatividad, que yo estaba muy ilusionado, muy ilusionada, y pasa la luna por ahí, ahí es donde se me van a inflamar o ahí es donde me van a dar problema. Sobre todo esta cuestión de tendencia a varices, por ejemplo. Bueno, tu regente no entiende de razones. En estos momentos tu regente anda un poquito eclipsado y de alguna forma lo único que no va a querer es un término medio. Lo que quiere es todo o nada, punto. Bueno, en tu casa 7, mucho cuidado, porque ahí, por ejemplo, podrías estar teniendo ciertos accidentes el día domingo o el día lunes. Ten mucho cuidado los días domingo 28 y lunes 29, puesto que ese Marte está creando tensión a Neptuno y podrías estar un poco distraído, distraída, y con la ansiedad a flor de piel. Entonces al rato decimos, ay, creo que Diosito me castigó por andar peleando. Y pues no, no es eso, sino que las energías que van a tocar esos días podrían estarte afectando de alguna forma tu nivel de concentración, tu paz interior, y entonces ahí es cuando nos equivocamos, creamos un accidente y al rato le andamos echando la culpa a otras razones. Bueno, pues entonces Virgo, mucha atención. Libra, vamos a ver, para ti esta semana va a ser importante para cuestiones del hogar, cuestiones de tu casa 5 que habla de tu creatividad, tu capacidad de dar a luz proyectos, y el 6 del trabajo, territorio y la salud. De alguna forma va a ser una semana bastante positiva, desde el jueves 25 hasta el domingo 28. Y después, más o menos por ahí de los días 29 y 30, vas a tener alguna cuestión de tristeza, sobre todo porque tu regente, que es Venus,
va a sentirse un tanto afligido en ese territorio enemigo que significa Aries. Esto hace que te vuelvas sumamente competitivo o competitiva y de alguna forma no midas el riesgo o no midas la capacidad que tienes en tus fuerzas. Podría ser una cuestión así como de repente querer destruir, querer aplastar al enemigo o aplastar a tu competencia. De alguna forma, si esto representa que eres deportista y de alguna forma vas a tener un buen rendimiento y vas a triunfar sobre tus enemigos, pues va a ser algo muy grande para ti. Pero si no estás siendo, pues, canalizando esa energía de esa forma, pues podrías estar creando disensión, creando peleas, batallas, donde debería haber paz. Entonces ten mucho cuidado con esto. Ahí en lo laboral, esta semana va a representar velocidad, va a representar dar a luz, caminar por el lado correcto y de alguna forma que todas las cosas que tienen que ver con tu trabajo avancen. Entonces, bueno, pues enhorabuena, Libra, esta semana vas a tener grandes progresos en toda la cuestión laboral. Vamos a ver, Escorpio, para ti esta semana todas las cosas que requieren tu atención tienen que ver con la figura materna o tu lado femenino. Entonces ten mucha atención en estas cuestiones que tienen que ver con tu feminidad, la parte más delicada de tu ser. Bueno, ahí esta luna va a estar repasando asuntos familiares. Y también nos podría estar diciendo que la parte materna, quien sea que hace ese maternaje, puede ser pareja, puede ser tu madre, puede ser alguna hija, va a estar requiriendo mucha atención de tu parte. Ahí, por ejemplo, es momento de apapachar, es momento de cuidar, de proteger, de decir, bueno, a ver, sí, me abro al diálogo o a la convivencia de esta forma, ¿no? Ahí, por ejemplo, también vas a tener oportunidades de crecimiento en tu casa 4, que tiene que ver también con tu hogar, pero también con tus bienes. Todas aquellas cosas que puedes decir, yo poseo estas cosas, bueno, pues de alguna forma van a tener crecimiento. Va a ser una buena semana si estás queriendo hacer compra o adquisición de algo. El día 28 y 29 son los mejores días para estas cosas, los días 28 y 29, que no se te olvide porque va a haber una energía maravillosa ayudándote a completar tus sueños. Días 28 y 29 sería domingo 28 y lunes 29. Bueno, de alguna forma tienes que saber que por tu gran esfuerzo y por todas las cosas que estás como que de alguna forma invirtiéndole mucho tiempo, mucha energía, mucha atención, mucha creatividad también, el dinero viene y de alguna forma no tienes que preocuparte por ello, porque si ponemos esa preocupación, estamos como bloqueando, ¿no? Ahí más bien tenemos que soltar y fluir y estar seguros de que va a llegar porque estamos dando nuestro 100%. Ahí, por ejemplo, también van a haber cosas en cuanto a la intimidad que van a empezar a surgir como ese detallito o ese miedo o esa angustia que de alguna forma nos jala hacia atrás. Entonces, si estábamos teniendo ahí como mucho disfrute, de pronto esta semana se presta como para decir, a ver, espérame, vamos a hacer una pequeña pausa porque no me estoy sintiendo como muy... ¿Qué será? Como muy confiado, muy seguro en esta parte, ¿no? Que sería incluir a alguien dentro de tu intimidad o dentro de tu círculo interno. Bueno, estos miedos surgen finalmente por esta cuestión de Marte con una atención a Neptuno. Ese Neptuno de alguna forma está perdiendo capacidades intuitivas. Entonces, Scorpio, sí, definitivamente qué bueno que te tomes un tiempo para ti, porque posiblemente no te sientas muy, como muy seguro, muy segura dentro de todo lo que estás viviendo. Sagitario, a ver, Sagitario, esta semana ya habíamos visto, la semana pasada, que este Júpiter entra en retrogradación. Entonces empieza a crear esa ilusión de que tenemos que revisar las cosas y replantear las cosas para que salgan realmente exitosas y realmente favorables durante todo lo que sigue, ¿no? Que sería como un año 2019 muy próspero para ti. Entonces, de alguna forma, vamos a estar revisando
Y obviamente tomando decisiones muy fuertes, porque ya sentimos que llegó el cierre de una etapa, entonces empieza otra. Y es el momento de valorar esta parte de lo que es la economía, planes financieros, todo lo que tenemos como para dar el siguiente paso. Y bueno, también vamos a estar revisando cuestiones del hogar, de la familia. Es una semana que de alguna forma va a requerir como mucha delicadeza, buen tacto y de alguna forma paciencia. Aquí, por ejemplo, lo que tensa a Júpiter es ese Marte en Géminis que está haciendo como una tensión por esta oposición en la que están. Entonces, de alguna forma es como mucha fricción, ¿sabes? Como que ese Marte de repente incita a la batalla y dices, a ver, espérame tantito, o sea, yo no iba por ese camino, yo no estaba planteando las cosas tan agresivamente, o sea, ¿qué está pasando, no? Ahí, por ejemplo, vas a tener que ser mucho más tolerante a estas cuestiones que surgen, que dices, bueno, es que mi plan no era pelear, o sea, mi plan finalmente es crear un ambiente de seguridad y no de pleito. Entonces, bueno, pues ahí mucha tolerancia, mi querido Sagitario. Vamos a ver, para Capricornio esta semana, bueno, pues no te vas a estar sintiendo bastante, ¿cómo será? Como muy libre. De todos modos, te gustan las situaciones difíciles, te gustan los retos complicados, te gusta complicarte un poquito más la vida de lo que deberías. Y ahí, por ejemplo, pues sale a relucir tu carácter perfeccionista o bastante detallista, con mucha atención al detalle, ¿no? Esta semana vas a estar repasando temas que tienen que ver con tu autoestima, con tu niño interior inclusive, el dinero y las propiedades o todas estas cosas que ya tienes en tu poder o que ya lograste, ¿no? Y también vas a tener que crear acuerdos. Esa es una de las cosas más importantes que van a suceder esta semana. Crear acuerdos para comprometerte o crear esos compromisos para luego poder cumplirlos. Hay una cuestión de familia y de estudios que se va a encender también. Y hay que tomar en cuenta que el día 25, jueves 25, puede ser un día triste de alguna forma. Las cosas no salgan como lo planeaste. Entonces hay que tener como un plan B, porque no podemos dejar que ese día baje tu energía y te arruine toda la semana. Bueno, para el día primero de mayo necesitas despertar. Yo creo que ya el día primero de mayo es como too late, o sea, ya sería muy tarde para abrir los ojos o para despertar. Hay realidades que están sucediendo, cosas que también podrían estar dentro de tu vida. Pero vas a estar como en ese pequeño sueño, como una especie de sueño. Entonces ya para el día primero de mayo abrir los ojos y decir, ay, perdón, a ver, ¿qué estaba haciendo? Como que podría ser demasiado tarde. Entonces, bueno, pues pide ayuda. Yo aconsejo mucho esta parte de la meditación con ángeles, porque a veces necesitamos que sucedan cosas que nos abran los ojos antes de que llegue la fecha límite, que en este caso para ti es el día primero de mayo. Bueno, toda la semana va a transcurrir bastante armónica. Sin embargo, por ahí del día lunes 29, podrías estar demasiado como ilusionado, puede ser una cuestión. Yo creo que debes canalizar todas esas ilusiones porque finalmente son oxitocina, son adrenalina, son sentimientos bonitos que te pueden de alguna forma guiar en el buen sentido o en el buen camino para realizarte. Entonces, bueno, pues el día lunes 29 no desaproveches toda esa energía para realmente capitalizarla y crear cosas más hermosas en tu vida, éxito, prosperidad, etc. Bueno, pues eso para Capricornio. Acuario, no te vayas a tomar personal las cosas que vayan a pasar el día jueves 25, porque se supone que por esta conjunción planetaria de Saturno-Plutón, que además te queda dentro de tu casa 12, podrías llegar a sufrir más de la cuenta. Y no se trata de eso. Y es que la luna, cuando hace conjunción a Saturno, de alguna forma saca a relucir tristeza, una especie de melancolía o derrota, esta sensación de haber sido derrotado, derrotada,
o de estar teniendo cierta frustración muy dentro de tu alma. Entonces trata de no tomarte las cosas muy a pecho, sobre todo ese día. Ya para el día viernes 26 te recuperas y vas a estar muy alegre, muy armónico, muy armónica. Entonces si querías que la magia sucediera, que no sea que tus expectativas estén puestas en el día 25, pero sí, por ejemplo, a partir del día 26. Ahí, por ejemplo, podrías andar bastante rebelde. La luna va a estar visitando primero el jueves tu casa 12 de lo espiritual, de la tristeza, de aquellas cosas que te hacen reflexionar. El día 26 y 27 va a estar pasando por tu casa 1 del niño interior. Trata de sacar a relucir esos colores, esa energía bonita. Y ya luego, por ejemplo, pasa a tu casa 2 de lo económico, de todo lo que es material. Y de alguna forma, bueno, pues Acuario, disfruta lo que tienes, agradece, porque un corazón agradecido atrae mayor bendición. Ahí, por ejemplo, en tu casa donde se va a estar expresando la rebeldía va a ser tu casa 4 del hogar. Entonces, no va a ser un año fácil. Sobre todo porque, bueno, ya dentro de lo que veíamos que Urano está entrando en tu casa 4, pues podría ser así como, ya no me siento satisfecho donde vivo, ya no me gusta este ambiente, no me gusta esta ciudad. Entonces vamos a estar generando ciertas tensiones que podemos muy bien controlar, pues puede ser con meditación, puede ser con un poco de yoga o puede ser con un poco de flores de Bach, que también podría ser muy bueno para aterrizar y materializar ese Urano dentro de Tauro. Ahora bien, dentro de las cuestiones económicas vas a tener que contar tus bendiciones, ya te lo había dicho anteriormente, porque un corazón agradecido atrae mayor bendición. Y de alguna forma ahí es donde también se dan estas cuestiones de qué es lo que yo amo, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Entonces se trata de estar muy agradecido, saber disfrutar estas cuestiones, saber disfrutar esas bendiciones que has vivido y canalizar todo eso de alguna forma positiva para que se siga proyectando en el presente y en el futuro. Piscis, la luna esta semana va a estar pasando por tu casa 11 de lo social, que también habla de sorpresas. La 12 de lo espiritual, pero que también es tendiente a nostalgia, tendiente a preguntarse y a reflexionar y a filosofar un poquito, sobre todo en tristeza. Y la casa 1 del ego o de todo lo que yo soy, ¿no? Entonces, bueno, va a ser de oportunidad, ahí te va como el día 26 y 27 para considerar y reponer energías. Porque de alguna forma es cuando vas a tener que sentirte más fuerte. O sea, como que vienen días mucho más acalorados, mucho más veloces. Entonces, día 26 y 27 sería bueno tomar las cosas con calma. El día 25, antes de estos días, vamos a ver, el día 25 va a ser un gran momento para celebrar. Entonces, como que primero viene un gran momento para celebrar y luego recuperar energías. Bueno, inicias la semana con mucha alegría. Algo puede suceder el día domingo que podrías considerar casi milagroso. Una cuestión como de milagro, una cuestión como de wow, qué manifestación tan grande del amor, de la vida. Me siento sumamente agradecido o agradecida. Por lo que, bueno, pues esta semana se proyecta muy positiva para ti, mi querido Piscis. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Lina Bullman, astróloga para Ángel Metropolitano, en video. Pero también les quiero invitar a que visiten la página www.angelmetropolitano.com.mx, donde en la sección de horóscopos van a poder enterarse de aquello que cada semana redacto para ustedes. Ahora bien, no dejen de informarse, Ángel Metropolitano tiene las mejores noticias, el mejor contenido de la web, para que ustedes estén siempre informados. Así que nos vemos la próxima semana. Namaste.